Que trabaje en la familia musical. We'll be right back.
mi gente, nos encontramos aquí en el rodaje de Osorio 28. Nos encontramos aquí en un rodaje que se estaba haciendo. Osorio es uno de los ganadores del concurso de Encha Corta, de uno de los 5 videos. Y aquí él estaba grabando uno de los videos que se regalaron. Háblame de su experiencia. Oye, man, habla más duro. Oye, fue una experiencia de pinga porque fue mi primer video, papi. Y yo estaba asustado así porque no sabía de que si iba a venir gente. Sí. Tú sabes, al principio yo llegué y no había nadie, manito. Después que yo prendí ese musicón, el ambiente mucha gente vimos ahí. El ambiente se puso de pinga, el bajo mundo, tú sabes, pero parece que no chivatearon por ahí. ¿Tú crees que fue chivateado? Porque, dime. Yo creo que fue chivateado porque andan un par de voces corriendo por ahí y que fue chivateado, pero... Oye, si fue chivateado, lo estamos esperando aquí con la ganga mía. Güey, denle para acá. La policía que en el rodaje se tiró, La policía que en el rodaje se tiró y hubo un juidero. Pero por eso vemos la entrevista que le estamos haciendo esta hora, porque ahorita estaba más temprano. Pero entonces, la entrevista, el video fue, ¿cómo que se dice esta palabra? Se saboteó el video, pero fue en la última toma. Oye, manito, estábamos rodando la última toma. Ve la fan. Pero tus tigres están. Dale. Oye, estábamos pasando la última toma, manito. Con la modelo y de todo, y los motores. Yo estaba montado en un trial ahí, que yo no sabía ni de quién era el motor, manito. Yo estaba parado ahí. Era mío. Y cuando me dijeron, di que vienen los monos, que sé yo qué, en camión. Yo prendí, manito, frente a que le pusieron la llave al motor y arranqué por ahí mismo en alta. Una experiencia de pinga. El primer video se tira a la policía y le lleva la pasola a Cristo, le llevaron la pasola a Cristo fue blanco. Manito, es que la estoy aplicando. La estoy aplicando, manito. Demasiado saoco y demasiada bacanería. Cuando la gente vio eso, oye, tú ven que chivateo obligado. ¿De qué se trata el tema? ¿De qué se trata el tema? El tema se llama cotorra. Pero dice, tú metes perico y yo cotorra. Tú ves, vaya, tú sabes que tú metes perico y yo lo que meto es cotorra a nivel musical, tú sabes. ¿Y qué tú opinas del apoyo que se te están dando los muchachones, los yayas aquí apoyándote? Manito. Que te la dan. Me están dando un apoyo de pinga. A ver, primero que me la dio fue este chamaquito. Míralo aquí. La cara, papi. Oye. Tú fuiste que lo presentaste cuando dije juidero, donde empecé el juidero. Papi, tenemos el chamaquito ahí para guerrear. Papi, es que el talento, uno sabe dónde está y ese chamaquito es el más duro de todos los menores que están saliendo ahora, para que esté claro. Y la aplica, feo. Y le dio la oportunidad con el video. Y si no la aplica, lo descarto. Oye, loco, yo estoy pila de agradecido con el apoyo, manito, pila de gente. Se puso pila de motores, reúno, trial y vaina así, tú sabes, gente que yo ni conocía y mujeres que yo ni conocía, muchachos, frenaron. Yo no sabía que iba a frenar tanta gente porque como es mi primer video, tú sabes, yo no sabía cómo iba a reaccionar el público mío y un dembow, tú sabes, yo nunca había tirado un dembow, fue mi primer dembow, mi primer video. Y se tiran los monos, ya tú sabes. ¿Quién hace una movie así, manito? De la mano de Chacota y de Felayes y Baño Promotion, de la familia musical. De la mano ahí. De toda esa gente, mira, que le agradezco. Su primer video, Christopher Blanco ahí. Están caros los videos, señores. No, esa gente me está ayudando de pinga, apoyando de pinga a esa gente, oye. Pero tú sabes, ¿qué es lo que dice el hebreo? ¿Qué lo dice el hebreo? Se tiran los topos, los monos, los polis. Ahorita se nos dio un tema de eso, un dembow. Dice chulo. Que uno tiene los códigos. Eso no es de uno, pero están claros que uno es que tiene los códigos. Llévense de Osorio, que trabajando en nivel. Ellos no están en ese tema, pero oye, que lo que cuando me entregaron el tema, que yo hice de una vez, puse, lo mandé a Carlos, se lo mandé a Lebrega, depúrenme ese tema. Depúramelo, papi. Me dijeron, todo loco, eso sí está duro. Pues yo dije, pues se puede tirar para la calle, papi. Si ellos no me dicen que está duro, no hago nada. Y ruede. ¿Y qué es lo que dice Adrián, uno de los ganadores también? La payolita, la calle la tenemos con este chamaquito. Oye, primer video profesionalizado y todo, y mira lo que pasa. Mira lo que pasa, manito. Yo no sé dime. Oye, lo que dice. La ganga. Yo no sé lo que dice. Este chamaquito está rular. Dime. Prendimos, manito, que la calle está prendida. Ve lo que formó ese chamaquito, manito. Oye, manito, no había ni tanta gente. Al principio, tú sabes, yo llegué y no había nadie. Cuando puse ese maldito tema, empezó a llegar gente. Cuando llegó el coro de estos chamaquitos, de Adrián, la Brega, Carlos, muchachos, la vaina se prendió. Pila de gente calibrando motores, un juidero bacanísimo, un musicón. La cerveza llovía. Si va a HH, manito, un bulto con SPM. ¿Y qué viene de los muchachos? ¿Qué viene tuyo nuevo? Ahora viene, después de este tema, viene conmigo un trapetón, solo yo de nuevo. Después viene un trap picante con el Conejo RD. Después viene otro trap picante
que me invitaron, unos chamaquitos duros, no me acuerdo el nombre bien, pero son durísimos los chamaquitos, está Uriel, o uno que se llama Five Music, algo así. Sí, Five Black, sí. Que son duros los chamaquitos, sí. Lo están aplicando, ya eso está grabado y todo. Sí. Vamos a grabar el video casi mente, escrito fue. Pónteme activo que ese video viene, papi. Activo, que dale un mensaje ahí a la gente tuya, a la gente que te apoya en eso. Manito, hay que ser humilde, pero oye, creo que yo rompí en este maldito video y voy a seguir rompiendo, manito, porque estoy con la gente que se la sabe. Dame un paneo para allá, para que tú veas cuál es la gente que se la sabe. Dame un paneo. Que la familia musical Radio Show TV Choca, la gente que te sigue en Osorio 28 de la Lista. Oye, esto es una entrevista. Imagínate si se arma un juidero. Un juidero. Osorio 28 en las redes, ¿verdad? Oye, que lo que en Instagram, rayita abajo Osorio 28, YouTube, Osorio 28 y ya. No hay que darle más luz. Tú me conoces, ¿verdad? Yo soy turista de la ganga, Trian MVP. Así que yo te deseo a mi gente de la familia musical Radio Show TV Choca, como ustedes quieren llamarle, en flow.